Mi nombre es José Macías, vengo de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Este proyecto lo hicimos junto con la Universidad de Guadalajara y bueno, es la primera parte de una cantidad de módulos que estamos generando. Bueno, viene ahí algo de fundamentos, de antecedentes. Realmente, ¿por qué iniciamos con este proyecto de modelado de reacciones químicas? Fue con el objetivo de coadyuvar o contribuir a todas las instituciones de educación superior o de media superior que quizá no cuenten con los elementos suficientes, hablo de equipo o de laboratorios de química, o quizá quisieran reforzar algunas actividades dentro de aulas o fuera de las aulas. El nombre del proyecto es un sistema distribuido, ¿por qué? Porque es una suite de aplicaciones. Este proyecto consta de una aplicación de escritorio desarrollada en Java, una aplicación web y una aplicación móvil para Android. Y obviamente al hablar de un sistema distribuido, bueno, incluyó la instalación y configuración de los servidores y de todo el hardware que se requirió para, y el software que se requirió para este proyecto. Ok, este proyecto se desarrolló en dos periodos semestrales, prácticamente en el año, bueno, la última parte del 18 y la primera parte del 19, y se seleccionó Scrum como una metodología de desarrollo, porque prácticamente por los tiempos de todos los integrantes del equipo y nos resultó bastante favorecedor, y además también por el tamaño del proyecto. Aquí les muestro algo de la primera etapa del análisis del modelado de la aplicación. Tenemos de este lado las tablas de los requerimientos específicos. Se utilizó la estándar de la IEC 830 para hacer este proceso. Y del otro lado está el modelo relacional que se utilizó para la base de datos. Como pueden observar, es una base de datos bastante pequeña, modesta. Realmente la base de datos no es lo importante del proyecto, porque pues, prácticamente los elementos que se almacenan en la base de datos cambian muy poco, es decir, cada cuánto se descubre un elemento nuevo o cada cuánto se pudiera llegar a cambiar un valor, pues no son valores que tengan o elementos que tengan mucho movimiento, quizás como en un punto de venta con altas de clientes, facturas, ese tipo de operaciones. Ok, aquí tenemos la primera vista. Esta es la vista de la aplicación móvil y tenemos la vista de la aplicación web. ¿Cómo funciona este proyecto? Este proyecto es un sistema distribuido porque conlleva simulación en 3D, también contiene redes neuronales, reconocimiento de patrones y prácticamente toda la parte pues fuerte de los programas de ingeniería en computación, ingeniería informática de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. ¿Cómo funciona? Tiene varios módulos. La aplicación web práctica, la aplicación móvil prácticamente es para el reconocimiento de patrones. Yo soy un estudiante, yo soy un profesor, estoy haciendo mis fórmulas en mi cuaderno, tomo mi celular, le tomo una foto a la fórmula y entonces con esa fotografía se hace el reconocimiento de patrones, se determinan las moléculas, se determinan los elementos y se empieza con la simulación del proceso. La simulación no es a través de la aplicación móvil, prácticamente la aplicación móvil es para la toma de fotografías en vídeo y recepción de datos. En la aplicación web es prácticamente la parte administrativa, dar de alta, usuarios, controles, elementos, imágenes y todo lo que conlleva. Y realmente la aplicación fuerte, la aplicación de escritorio, que es la que lleva a cabo la simulación en 3D. Aquí tenemos una máquina de estados para compuestos compatibles. Obviamente, su servidor tiene formación en sistemas computacionales, el equipo de programadores de informática y computación. No somos expertos en química. Por supuesto, para llegar a comprender y lograr lo que tenemos más adelante, como lo que está aquí, que es la simulación en 3D, tuvimos asesoría de varios ingenieros químicos, especialmente el doctor Héctor Pulido, rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, que fue prácticamente nuestro mentor y el que nos ayudó a recordar clases de química de la prepa y, bueno, acabar con muchísimas dudas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, no tengo todas las imágenes, pero prácticamente la tabla de elementos, yo le puedo dar clic a un elemento, yo puedo ver las características del elemento, puedo ver toda la información alrededor del elemento y la parte de simulación.
Obviamente, para lograr una simulación en 3D efectiva hay que considerar múltiples factores. No los consideramos. Esa primera etapa prácticamente sobre entornos estables. No hay, por ejemplo, temperatura. La temperatura no está contemplada para esta simulación. Pero bueno, lo interesante es que si yo tengo una molécula de hidrógeno, yo tengo una molécula de oxígeno, yo simplemente le doy clic y empiezo a arrastrar y empieza a hacerse la simulación de ese compuesto. Obviamente, hablando de la parte de ingeniería de software, hicimos todo el proceso: análisis, diseño, programación, pruebas, mantenimiento, documentación. La parte de pruebas, hicimos pruebas con 135 usuarios conectados simultáneamente, solicitando al servidor esas peticiones específicamente para la parte de reconocimiento de patrones. Tuvimos un 97.75% de efectividad y obviamente aquellos casos que no pasaron las pruebas, pues fueron retrabajados. Todavía está muy corto el proyecto, todavía estamos en fase de prototipo. Digo, ya lo podemos instalar, ya lo hemos instalado en algunas computadoras, ya funciona. Pero bueno, hay muchísimos aspectos que todavía debemos de considerar para poder hacer robusto esta propuesta. El objetivo es que esta aplicación, esta suite de aplicaciones puedan estar dispuestas al público en general. Iniciaremos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de las Ingenierías, específicamente con la Academia de Química, y en la Universidad Tecnológica de Jalisco contamos con dos programas educativos, el de Química Área Farmacéutica y Química Área Ambiental. Ese sería como nuestro campo inicial. Y la intención es poder brindar esta suite de aplicaciones, obviamente irla probando, irla mejorando, para entonces liberar el mercado. Poder hablar de este proyecto en 10 minutos es muy complicado. Ahorita prácticamente lo que me interesaba es mostrar la parte del sistema distribuido o hablar un poquito de cómo funcionaba, que eran varias aplicaciones, que tenemos varios servidores. Pero bueno, yo creo que perfectamente el proyecto da para hacer en cantidad de papers, a lo mejor enfocarnos a la red neuronal para el reconocimiento de patrones, en otra poder hablar de la simulación en 3D. O sea, realmente creo que da muchísimo, y creo que todavía los resultados de la implementación de esas pruebas ya en campo, donde a lo mejor no tengamos nada más un salón con estudiantes, sino pudiéramos tener varias universidades y ver cómo el uso de esta aplicación ayuda a los estudiantes. El objetivo es ese. Que antes de que un estudiante entre al laboratorio de química, pudiera tener esta aplicación, pudiera entender un poquito de lo que va a experimentar ya estando en el laboratorio, o que si no puede entrar o después de haber entrado, pues pueda tener un poquito más de información. Prácticamente es el proyecto.